Pues bueno, mi gente, ya quitamos todas las baterías. Tengo una que está reventada, sí o sí. Así que la vamos a cambiar, vamos a poner las baterías nuevas. Ya tengo 20 meses con ellas. Si no me equivoco, esta es la que está reventada. Bueno, en esta dos está reventada. Entonces vamos a cambiarlas. Vamos a cambiarlas, ni modo. Hijo de madre. Pero bueno, ahorita venimos. Ya me lo sigues cuidando, Vamos haciendo menos, mi gente, porque ya tenemos viaje. Ida y regreso, creo. Así que vámonos por las baterías. Hoy es día de checar el camión, todo el detalle. Y déjenme les comento, ya traemos greñudos. Ya traemos greñudos. ¿Qué es un greñudo? Aire, nomás para, ya viene curtido. Lo saca uno y como si fuera trapeado, fum, fum, fum. Y le quita todo el polvo al equipo. Y pues va a quedar como nuevo, ¿no? Entonces, estamos haciendo menos. Mira, este chavo. Vamos haciendo menos, mi gente. Bueno, mi gente, aquí ando a poner estas TRP. Son dual. Son de 700. Vamos a ver que tienen diferente manera, ¿no? Vamos a ver que tiene garantía de 24 meses. Ok, tiene garantía de 24 meses. Las que acabo de quitar son Packard. Como les dije, las compré en el mes a 10. Entonces ya mero vamos a cumplir los 2 años. Entonces salieron dos baterías. Salieron malas. Entonces ahorita se puede decir que compré dos y dos son garantía. Entonces debes de pagar el precio completo. Estoy pagando dos baterías. Las vamos a instalar ahorita. A ver si tengo chance de instalarlas. Porque pues ya aquí siempre anda uno corriendo. Pero sí, por eso sí, siempre es bueno. Otra cosa, cuando compran baterías, esta es de enero, febrero. Ahorita yo estoy comprando en junio. Entonces hay que apuntar en su nota, apunten el día, o sea, en la nota va a estar la fecha, pero apunten el millaje cuando pusieron las baterías. Hay que, muy importante poner el millaje cuando compraste las baterías y cuando las regresas también hay que apuntar. Aquí tiene toda la información. Ahorita por eso fue que voy a agarrar dos baterías de garantía, por esa razón, que si yo no tengo toda esa información, el número de máquina, otros detalles, no te la van a hacer la garantía. Entonces recuerden que para las garantías hay que tener toda la información, el día que la compraste, el millaje, toda la información del troque, número de máquina, todo, porque si no, yo hubiera comprado las cuatro y pues me la pellizco, ¿no? A pesar de que todavía tengo garantía. Entonces ahorita se puede decir que compramos dos y dos no son garantía. Entonces ahorramos la mitad de precio. Es muy importante tener toda esa información, mi gente. Muy, muy, pero muy importante. Ok, entonces ahí se las dejo el costo. Y ahorita, gracias a Dios, pues tengo toda mi información. Tengo el millaje cuando se compra y todo. Yo le apunto todos esos detalles para que uno, para no perder tiempo, ¿no? Entonces ahorita, gracias a Dios, pues vamos a ahorrar dos baterías. Y vamos a poner cuatro. Entonces vamos a darle duro y tupido, mi gente. Porque se nos va a hacer tarde. Y hay como... neta que me voy a ir a mejorar la sufridera otra vez. Vámonos. Bye. Muy, pero muy buenas tardes, mi gente. ¿Cómo andamos? Espero que viene a gusto. Pues bueno, mi gente, aquí vamos empezando un viaje más. Viaje número 11. Aquí vamos a ir a cargar aquí a Yuma. De igual manera tuvimos que hacer cambios porque pues hay cosas que hacer, ¿no? Y que cumplir. Así que vamos a hacer un viaje aquí al medio del país. Ya para ahorita ya tenemos la ida y el regreso. Gracias a Dios se nos cuadraba. Nos cuadró el viajecito, ¿no? Nos cuadró el viajecito porque pues ahora sí que se alinearon los planetas. Y ahorita mientras no pase ni suceda nada,
vamos a tirar lunes, cargamos y primeramente Dios, de hoy en 8 días estaremos aquí en la casita, ¿no? Estaremos aquí en la casita porque pues tenemos que regresar, tenemos que estar aquí para el jueves, a más tardar otra vez aquí en la casa, ¿no? Así que esperemos si todo se cuadre y nos salga a la perfección. Y aquí vamos ya rumbo para Yuma, donde nos tocó cargar esta vez. Y pues bueno, ahí para agregarle un poquito con lo que miraron al principio del video, pues como siempre se los he dicho, ¿no? Siempre hay que llevar el récord con toda la información que se pueda de lo que se le hace al camión, de lo que se le compra, de lo que se le pone, del mantenimiento. Ahora sí que siempre la fecha y sobre todo el millaje, ¿no? Para tener todo, toda la información, ¿no? Correcta. Como aquí en esta ocasión, como se los comenté, con las baterías, cuando uno llena la hoja de reclamo de la garantía, pues te piden toda esa información. Y si no la tienes, pues te la pueden negar, ¿no? Entonces siempre es bueno tener toda esa información y pues también saber dónde dejas los recibos, ¿no? Que necesitas comprobar ahora sí que con el recibo también. Y qué mejor, ¿no? Tener todo en orden para que cuando se ocupen, como ahorita pues les comento, yo se lo puse que octubre del 2021 y ahorita estamos en junio del 23. Pero pues ahí como todo se aguarda debidamente, pues simplemente es ir al file, la información donde uno tiene todos los documentos para que te hagan la garantía correcta, no tener todo en orden. Y probablemente aquí, otra cosa que también más de un chavo me comentaron, ¿no? Ya que les dije en el viaje pasado que tenía que llegar a la casa porque tenía el sufrimiento que ya varios se dieron cuenta. Y pues también tuve que ir al doctor, ¿no? Y pues sí, varios me han comentado. Y pues bueno, como yo se los comenté, déjame les digo que pues gracias a Dios salimos al 100 cañón pistolas, ¿eh? Hasta el doctor se sorprendió mucho. Me dijo, wow, me sorprendiste. Porque pues ya ese doctor tengo como pues ya 20 garras de años que lo conozco. Nada, lo conocí como tenía como 10 y tantos. Y sí, se sorprendió, ¿no? Perdimos alrededor de 5 kilitos, le comento. Todo lo que me había salido en exceso y detallitos, ¿no? Que no habíamos salido muy bien médicamente, pues todo se regularizó, ¿no? Entonces, se sorprendió mucho el doctor y por gracias a Dios, ¿no? Es simplemente, como siempre me dice, caminar y cuidar lo que uno come, ¿no? Hay que cuidar lo que uno come, es muy importante. Entonces, en esta ocasión, pues, yo lo único que hice fue dejar comer tortillas, arroz, papas y lo que le hace daño a uno, lo que engorda, ¿no? Sobre todo, y le cortamos a la comida, lo más posible a la comida yonki y pues lo más, la otra, ¿no? Lo importante también viene siendo dejar de pistear lo más que se pueda, lo más posible. Y pues hicimos lo que tuvimos que hacer, ¿no? Y pues salimos bastante, bastante bien, ¿eh? Les comento. Salimos bastante bien en los análisis, muy importante. Yo, créeme que yo también me alegré. Me dio mucho gusto que valió la pena el esfuerzo que me aventé por 3 meses, ¿eh? Por 3 meses que lo estuve haciendo desde cuando me hice los análisis anteriormente, que sí había salido bastante malito, ¿eh? Había salido bastante malito con varias cosas. Pero pues ahora sí, ¿no? Como las palabras que me dijo el doctor, porque me conoce, pues ahora sí que me despabilaron y hicimos lo posible. Y ahorita pues es lo que vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir tomando todas las precauciones, cuidar mucho, mucho la salud, muy importante cuidar la salud, ya se la saben que con salud todo, sin salud nada. Puedas tener lo que puedas tener, pero pues sin salud uno no es nada, ¿no? Entonces hay que, muy importante, cuidarse lo que uno come.
Yo siempre era de la mentalidad de que es muy difícil. Que es muy difícil mantenerte, o sea, tener una dieta. Lo que sí tiene uno que intentar hacer es hacer ejercicio, caminar lo más que se pueda, ¿no? Al menos yo soy de las personas que cuando dejo el camión, llego a un parqueadero e intento dejarlo lo más retirado posible para poder caminar algo, ¿no? Lo más que se pueda. Ya ven que últimamente también pues, nos hemos puesto a tabanear el equipo. De la misma manera, por lo mismo, para intentar mantenernos un poquito activos lo más que se pueda. Así que se la saben. Con salud todo y sin salud, pues nada se puede hacer, ¿no? Y pues en esta ocasión también les dejo, pues, reitero lo de la manera que yo pienso, ¿no? Que gracias a que soy mi propio patrón, pues puedo cuadrar y hacer los viajes que necesito hacer, ¿no? Ya como el anterior, pues tuve que regresarme de una para así poder llegar a mi cita al doctor y sobre todo hacer lo que necesitaba hacer y pues también irme al sufrimiento, ¿no? Ya ve que nos fuimos allá para la de Michoacán, Bali. Y pues bueno, ya ahorita este viaje también lo estoy tomando. Pues ahora sí que necesito estar aquí para el jueves, ¿no? Tengo situaciones que tengo cosas que tengo que hacer, ¿no? Sí o sí tengo que estar aquí en la casa el día jueves, entonces por eso es de que estamos tomando este viaje. Y como les digo, gracias a Dios se cuadraron los planetas de que salió esta carguita. Y en cuanto agarramos esta, pues brincó la otra, ¿no? Que eso es lo más importante. El poder seguir teniendo ese tipo de movimientos, de no perder tiempo, ¿no? Ahora sí que gracias a Dios, pues es muy raro que se pierda tiempo. Más bien, pues casi no, nunca lo perdemos, ¿no? Ya ven que llegamos cuando vamos para Nueva York, hacemos las 34 y fuga para atrás. Y pues ahora sí que en esta no es la excepción, gracias a Dios se nos cuadró el viajecito. Como le digo, aquí vamos a levantar en Yuma, tiramos en Minnesota, y ahí mismo Minnesota a qué, creo que dos horas y media de camino de regreso. Tengo la levantada, levantamos y fuga, ¿no? Fuga lunes, martes, miércoles por la tarde ya andaré llegando acá a California y para tirar jueves. Y en cuanto tire el jueves, como le digo, también va a ser acá en la parte de abajo de California. Así que vamos a estar a 2 horas de la casa. Y eso es lo importante, ¿no? De ser tu propio patrón. De ser independiente al 100%. Eso sí, no lo cambio por nada, ¿no? Ahora sí, como dicen por ahí, Duvalín. Así que, pues bueno, mi gente, aquí vamos a darle y a ver qué es lo que va saliendo ahí en el camino. Ahí se lo dejaré saber. Y pues también esta toma, sé que necesito levantar un poquito más la camarita, ¿no? Es que siempre que me subo creo que está muy, muy arriba. Pero bueno, no es fácil, ¿eh? No, créanme que no es fácil treparse ahí arriba. Pisa uno mal y para qué quiere, ¿no? No me levanto de esta, Si me caigo de ahí arriba, me quiebro más de un hueso, lo más seguro. Y lo más seguro que no me levanto. Entonces, nomás que pues este pedazo de carretera siempre me ha gustado, siempre me ha agradado y quería que miraran un poquito más el panorama. Aunque pues me falta subir un poquito más la cámara, pero bueno, ya intentaré cuadrarla, ¿no? Como le digo, en esta ocasión no sé por qué no puedo. Con la aplicación no puedo. Antes podía mirar lo que se miraba, ¿no? Y ahorita no sé qué le pasó a la aplicación, que ya no le he podido, ya no puedo mirar lo que estoy grabando. Pero bueno, aquí se lo voy a dejar, no se lo voy a hacer tan larga, ¿no? Porque pues yo sé que a muchos se les hace aburrido los videos largo, ¿no? Y además se queman como 2 segundos. Entonces ahí la vamos a dejar, mi gente. Y como decimos... ¡Córtale, mi chavo!